queremos conocer su postura con relación a lo que ayer justamente legalizó la Cámara de Diputados del Uruguay, la legalización del cultivo, comercialización y consumo de la marihuana en su país. ¿Qué dice al respecto, diputado? Yo creo que es una pésima señal que damos a la sociedad. Entiendo que el gran problema de adicciones en Uruguay pasa por el consumo abusivo de alcohol, el consumo abusivo de fármacos, dos drogas legales, dos sustancias legales, que están reguladas supuestamente y legalizadas en el país. Sin embargo, el Estado no sabe cómo controlarlas y cómo impedir que impacte negativamente en la población. Entonces ahora estamos agregando una sustancia que estamos legalizando, su producción, su comercialización, su consumo, y estamos generando, a mi entender, otro problema más, facilitando el acceso a una sustancia muy tóxica, muy nociva, a mi entender promoviendo el consumo, ampliando la base de consumidores, ampliando la base de lo que va a ser el problema de adicciones en nuestro país. Y bueno, me parece que es una pésima señal que vamos para la interna del país y sobre todo para los más jóvenes.